de ayer ya se recibieron, ya los tenemos en nuestras oficinas. Yo que estaba en la Ciudad de México, el día de hoy muy temprano ya di una revisada a los resultados de la necropsia que nos envía el estado de Querétaro. Y bueno, el resultado final de esto es que sí hay una coincidencia en el tiempo de la estancia del joven con la causa de la muerte, en el sentido de que encuentran la bacteria por ingesta de alimentos muy presumiblemente en mal estado, junto con una deshidratación del joven. O sea, es una serie de causas que por sí solo no hubiesen provocado la muerte, sino en conjunto de todo este análisis que se hizo. La primera parte de la necropsia que se realizó en Durango y la toma de muestras nos daban el de algún traumatismo en algunas partes del organismo, y el resultado final de la necropsia es compatible con un homicidio. En este caso. ¿Se liberarán órdenes de aprehensión ya? Nosotros, ahorita la gente del Ministerio Público, ustedes saben que es un tema delicado por la naturaleza del asunto. Estamos, por supuesto, integrando la carpeta que ya estaba avanzada para poder judicializar por los delitos que ahí se configuren. Por supuesto que vamos a solicitarle al señor juez de la causa nos libre nuevas órdenes de aprehensión. El juez de la causa podrá acumular los hechos o no, es una determinación que ellos podrán tomar. Mantenemos un absoluto respeto con el Poder Judicial, pero también somos muy vigilantes de que las cosas sean conforme a derecho. Reconocemos las bondades que a veces tienen las defensas, pero nosotros vamos a actuar con toda prontitud, lo vamos a hacer con toda transparencia y lo vamos a hacer con toda contundencia. ¿Ya se le informó a la familia? La familia ya está, no ha ido, su abogado ya estuvo, conoce el resultado. Claro que no podemos dar copia absolutamente de esto hasta que nosotros no hagamos lo correspondiente ante el juez de la causa. Pero sí. ¿Desconocen amparos fiscales de los directores? ¿Perdón? ¿Desconocen amparos de los exdirectores? ¿Que si desconozco? Sí, que si separaron. A ver, podrán pedir amparo, solo que para este tema, como es.